soy Mariela, nosotros nuestra brigada se llama Los Coyoles. Yo me llamo Uriel y Uriel Uva. Yo me llamo Karina Koala. Y yo me llamo Pedro Perico. Yo me llamo Jesús Jabalí. Yo me llamo Esmeralda Espina. Yo me llamo Gaby Rosal Sotega. Gladys Gato. Karina Kigli. Jennifer Chacaré. Rosalba Rosa. Anacleto Arán. Las jornadas por la Madre Tierra. Mi nombre es Karina Kiwi. En la Madre Tierra aprendemos a jugar, a sembrar árboles y a cuidar la Madre Tierra. Pues me he sentido bien participando con mi opinión. Sí. Ahí me enseñan a hacer los abonos, cómo cuidar las plantas y a sembrar árboles. A mí la que más me gusta es cuando vamos a recolectar bichos, a recolectar semillas o cuando venimos a jugar a la cancha. Yo me llamo Jennifer Yacaré y en las jornadas aprendí a divertirme y a jugar. Y a sembrar árboles para que no se seque la naturaleza. Que es divertido venir porque aprendemos mucho y aprendemos a respetar a los demás y también a cuidar los árboles, la naturaleza y el medio ambiente. Hacemos dibujos, jugamos. Fuimos a recolectar plagas a una parcela, recolectamos los que dañan a la milpa, los que se comen su raíz, la que se come su raíz se llama gallinita ciega, y los que vuelan, como son los chapulines, las mariposas, y los que andan en la tierra, las hormigas, y muchos insectos más, y también semillas. Y íbamos conociendo unas plantitas que Caro no conocía, como por ejemplo la escobita, que no la conocía, y le fuimos a decir que las probara, que era también buena para comer con la tortilla. Y íbamos conociendo más plantitas como la viuda y más plantitas. Llegando y casi ya al chaucle, íbamos mirando milpa. Había ya estaba espigando la milpa para ya que hubiera más comida. Que le dijimos que ya no le íbamos a aventar basura ni otros abonos que no le hicieran bien a la Madre Tierra y que ya no le íbamos a aventar así como bules al agua tampoco. Que hacíamos bien en cuidar la Madre Tierra, porque la Madre Tierra nos decía que no tiremos la basura, los plásticos, y que dice que lo cuidemos la Madre Tierra. No tirar basura en los ríos, no cortar árboles, cuidar el medio ambiente. Escuchar, respetar y compartir. Que si están hablando, que escuchemos y guardemos silencio. Y respetar, no decirles a otros niños
cosas feas. Los niños de Xocoyolcintla seguiremos con la brigada de los coyoles y invitaremos más niños. Les vamos a enseñar todo lo que hemos aprendido.